Matamos a dos cabrones, dijo entre risas el actor Roberto Palazuelos en una entrevista concedida en 2020 al conductor Jordi Rosado. Al haber confesado haber participado en el asesinato de dos personas, el actual aspirante a gobernador de Quintana Roo, conocido en el mundillo de la farándula como el Diamante Negro, tensó la cuerda de su partido Movimiento Ciudadano. Varias preguntas surgen sobre este actor. ¿Es Roberto Palazuelos un asesino confeso? ¿Se trata de un crimen que quedó impune? ¿El Diamante Negro debería continuar enfilándose sin ningún contratiempo hacia la gubernatura de Quintana Roo, como si nada hubiese pasado? Sobre este y otros temas conversaremos hoy aquí en Los Datos Duros. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ricardo Sevilla y me da muchísimo gusto saludarlos. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la capital azteca, aquí en el corazón de la Ciudad de México. Estamos a 16 grados centígrados y me da mucho gusto saludar a Gustavo Colombo, a Salomón Méndez, a Guillermo Pedrosa, a Clara Cornejo, a Lulú Ortiz, a Alma Rosa Cervantes, a Jen,
a Luz Esperanza, a Trinidad Budar, a Sofía López Paulino, a Gustavo Colombo, a Trinidad Budar, a Pedro Cusé, a Angélica Rocío, a Consuelo Pastrana, Motsi Marena, Libero Pensatore, Héctor Sandoval y a todas las personas, a Percy, a Jess, a Ángel Padilla, a Tania Cadín, a El Juglar, a Larisa Adrián, a Susana Castro, a Silvi Crespo, a Marta Tobar, a Mireya Chávez, a Socorríos, a Larisa Adrián y a todas las personas que nos acompañan hoy, insisto, completamente en vivo en Los Datos Duros. Y hoy es martes 22 de febrero de 2022. Y un día como hoy, 8 de febrero, nació el poeta John Ruskin, escritor, crítico de arte, sociólogo de los buenos, artista y reformador social británico. Se trata de uno de los grandes maestros de la prosa inglesa. Influyó notablemente en Mahatma Gandhi, en su visión humanista y también, hay que decirlo, en esa visión un tanto cristiana que tuvo Gandhi. En alguna ocasión, John Ruskin apuntó que la calidad nunca es accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. Y hablando de personajes inteligentes y memoriosos, me da muchísimo gusto saludar a mi compañero y amigo, a Pepe Fuentes. ¿Cómo estás, querido Pepe? Muy bien, contento, mi estimado Ricardo, porque ya es martes, iniciamos con todo este programa y la verdad, como siempre, el tema va a estar súper interesante. Vamos a dejar pues a YouTube ardiendo como siempre, estimado Ricardo, pero antes de que se nos olvide, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, público de Los Datos Duros, por favor. Ya saben que está, que estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Regálanos, por favor, like, la suscripción, compártanos con quienes ustedes quieran y también sigan nuestro portal de Regeneración MX, en donde tenemos gran contenido, en donde tenemos también grandes investigaciones especiales. ¿A poco no, estimado Ricardo? Ahí están, como bien dices, querido Pepe Fuentes, grandes investigaciones y sobre todo, y lo más importante, con datos duros. Eso es el sello distintivo que nos diferencia de otros portales y sobre todo de otros medios de comunicación, esos medios de comunicación que tienen mucha lana, pero poca, muy poca dignidad. Nosotros ejercemos un periodismo ético, sin compromisos de ninguna suerte más que la información. Es un periodismo de corte social. Síganos, léanos, compártanos, amigos, enemigos, sobre todo a toda esa gente, a todas esas personas que todavía están consumiendo, desafortunadamente, estos puntos de vista de la prensa corporativa de Televisa, alias Telerisa, de Televisión Azteca, allá de donde surgieron plumas terribles, bueno, plumas, llamémosle así, como Sergio Sarmiento, como el dueño Ricardo Salinas Pliego, este botarate que ha estado insultando desde hace un buen tiempo ya a las personas que trabajaron con él, a las personas que no han trabajado con él y a quien se deja. No consuman ya ese tipo de información porque está por naturaleza tergiversada. Y vámonos rápidamente con los datos duros porque hoy transmitimos un programa de una hora. Vamos a tener a las 5 de la tarde, en punto de las 5 de la tarde, una transmisión especial. Pero vámonos a los datos duros. Hoy el presidente López Obrador señaló que hay buena, muy buena relación con Estados Unidos y particularmente con John Kerry. Vamos a escuchar las palabras del primer mandatario. El presidente Biden, sin duda, la vicepresidenta, el jefe del Departamento de Estado, Blinken, el jefe de asesores del presidente Biden, Sullivan, es una gente decente, igual que el jefe del Departamento de Estado, el embajador, bueno, hasta lo regañan, dicen, ¿no? Pero
él está cumpliendo muy bien con su responsabilidad y es muy buena la relación. Y este John Kerry, pues tiene una trayectoria política de primer orden, es muy estimado en Estados Unidos y es una gente decente y con el que nos llevamos bien. Ya estuvo en Chiapas, platicamos largo, hay anécdotas buenas. Les cuento una. Se nos estaba acabando el tiempo y él tenía que salir porque iba a Inglaterra a una entrevista con la reina al día siguiente y ya no había tiempo, pero llegamos después de evaluar el programa Sembrando Vida. Llegamos a la zona arqueológica de Palenque y ahí comimos y luego vamos a la zona, pues ya no se quería ir. No les comento lo que me dijo, pero estaba pues muy a gusto por la grandeza cultural. Grandeza cultural que se han encargado de denostar, de ningunear y de hacer a un lado en la prensa corporativa, Pepe Fuentes. Pero yo te pregunto, ¿qué hay detrás de la visita de John Kerry a este país? Veo que el presidente López Obrador tiene anécdotas y anécdotas que dan cuenta de que es muy cercano. Pues a John Kerry ya no se quería ir, dice el presidente López Obrador. ¿Y quién se querría ir de México si no es a buscar las oportunidades que lamentablemente el PRI y el PAN no le dieron, no le darán a la población mexicana? Y por eso hay tanta gente que escapó literalmente de este país durante los sexenios prianistas. ¿Qué hay detrás de la visita de John Kerry a México, Pepe? Estimado Ricardo, bueno, en primer lugar, pues el presidente López Obrador, pues es un estratega, sabe muy bien tratar este tipo de personajes, porque John Kerry no es cualquier personaje. Hay que recordar que John Kerry fue secretario de Estado. Me acuerdo que él tomó el cargo después de que Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado, dejara el cargo, y él lo asume el 1 de febrero, si no me equivoco. Él asume el cargo hasta 2017. Y hay que recordar que John Kerry, pues siendo secretario de Estado, vio muy bien y también de cerca la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Y fueron los beneficiarios durante la reforma de Enrique Peña Nieto. O sea, John Kerry no es cualquier persona. Hay que recordar que él es exmilitar, quedó en el rango de teniente. No olvidemos que él fue a la guerra de Vietnam en el 69. Él se alistó y fue a la guerra de Vietnam. Por otra parte, también es católico. Aquí tiene mucho que ver también la religión, porque él es católico y hay que recordar que en Estados Unidos está gobernando los católicos. Biden es católico, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, es católica, John Kerry es católico, o sea, todos son católicos la mayoría. Entonces, ellos traen una agenda. Un momento muy importante, ¿no, Pepe? La llegada del enviado especial John Kerry para el clima del gobierno de Estados Unidos. Sucede en medio de los foros, de estos foros que se están realizando en el Parlamento Abierto, ahí en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, para debatir precisamente sobre la reforma eléctrica y sobre todo después del respaldo de alguien a quien tú conoces muy bien, lo has estudiado, lo has glosado, que es Ken Salazar, a esta iniciativa del presidente López Obrador para renovar precisamente el sector eléctrico. Viene en ese contexto, ¿no, Pepe? Claro que sí, y qué bueno que lo señala, estimado Ricardo, porque viene en ese contexto, viene a ver lo de los foros. Mañana, si no me equivoco, va a haber el foro sobre el litio. También ese tema les interesa muchísimo. Y John Kerry viene de toda esa camada que ya mencioné. O sea, él viene a poner, muchos dicen que va a regañar a Ken Salazar. No es así, es muy lineal ese análisis, no lo va a regañar. Al contrario, yo creo que en ese sentido
van a tener que negociar entre ellos dos, porque hay que recordar que se vienen las elecciones legislativas y no les conviene echarse encima la población mexicana en algunos estados clave para ganar las elecciones. Yo creo que también viene a John Kerry como decir, vamos a poner sobre la agenda los temas que nos importa y los intereses de los empresarios estadounidenses, pero también vamos a tener que negociar con el gobierno mexicano. Yo lo veo así, estimado Ricardo. Así es, pero bueno, hay una relación cercana, hay una relación de respeto entre John Kerry y el presidente López Obrador. Vamos a estar dando cuenta sobre pues lo que vaya a estar sucediendo en torno a estos foros y sobre la discusión particularmente de la reforma eléctrica. Y bueno, pues el PRI otra vez se desenmascara, Pepe, público, memorioso, Alito Moreno, pues declara, yo no sé si a tontas, a ciegas, si es un distraído consuetudinario, si es un tonto, si es un botarate o es un cínico, porque el presidente López Obrador lo exhibió y lo exhibió diciendo que no van a apoyar ninguna reforma que beneficie a México, caray. Vamos a escuchar las palabras del presidente López Obrador en torno a Alito Moreno y ahorita regresamos a platicar. Esa. En esta discusión se necesitan votos, se necesitan mayorías calificadas y lo que estaremos siempre en el PRI impulsando es estar al lado del país y nosotros no impulsaremos ni apoyaremos ninguna reforma que beneficie a México. Es decir... Ya está. Nosotros no apoyaremos ninguna reforma que beneficie a México. Se equivocó, ¿verdad? Es de la reforma eléctrica, pero ojalá y no está truqueado, ¿verdad? No, es una entrevista con Pascal Beltrán del PRI. Con Pascal Beltrán de Excelsior, que nos quiere tanto, ¿no? Del periódico y los dueños y Pascal, pero ya se aclaró, ya lo aclaró, de que no van a aprobar ninguna reforma que beneficie a México. Eso lo deben de aclarar, porque sí fue un error. O sea, se le fue. Y a todos nos pasa. Y el señor Lozano, él es, para contextualizar, porque también no se sabe mucho, aunque a veces pensamos que todo el mundo está enterado, no, la comunicación es un fenómeno complejo y es muy grande en nuestro país y desgraciadamente no todos tienen posibilidad de informarse. Entonces, el señor Lozano es el dirigente o uno de los dirigentes del grupo Frena, que fue uno de los grupos opositores a nuestro gobierno desde el principio, ha estado en contra de nosotros, apoyan en Monterrey los dueños de Oxxo, de FEMSA, nada de eso está demostrado, pero sí trabajó ahí. Pues se los está traicionando el inconsciente, algunos dirían también el subconsciente a la oposición. Pues ahí está Alito Moreno, no vamos a respaldar a ninguna reforma que beneficie a México. ¿De qué se trata, Pepe? ¿Es un cínico? ¿Es un tonto? ¿Es un distraído? ¿Se equivocó? ¿Se fue de la lengua? O todas esas cosas juntas, ¿qué es lo que pasó? Y lo da a conocer nada más ni nada menos que Pascal Beltrán del Río, Pascual, no le hagan eso a Pascal, diría Lorena Rivera, la editora de opinión allá en la empresa de Olegario Vázquez Aldir. Sí, de Olegario Vázquez Aldir, porque ya no la dirige Olegario Vázquez Raña. El hijo, pues bueno, con sus operadores financieros que son Ernesto Rivera y el ingeniero al que todos
temen allá a Nacho Anaya. Nada más se los mencionas a Pascal Beltrán del Río, a Ciro Gómez Leyva, y todo el cuerpo se les hace como gelatina, pero allá lo dieron a conocer de una manera bastante, bastante distraída. No quieren al presidente López Obrador, no quieren a la transformación, no quieren a la gente, no quieren a nadie estos personajes más que a sí mismos. Y se terminan convirtiendo en lo que diría Terencio, los enemigos de sí mismos. Pero tú, ¿cómo ves este asunto? ¿Crees que Alito Moreno se resbaló, Pepe? Sí, 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 sí se equivocó, pero sabemos que es su sentir. O sea, él siempre miente, es un personaje que miente. Y pues lo traicionó su mente y dijo lo que realmente el PRI piensa. Sí, porque el PRI nunca, bueno, durante este periodo neoliberal, nunca benefició al pueblo de México. Ese es su verdadero sentir del PRI. Y qué bueno que lo expresen, aunque lo traicione la conciencia. No sé, en ese sentido, por qué este personaje lo traen en la mente, estimado Ricardo. Ellos están contra México. Ellos se enriquecen a costas del pueblo. Lo que ellos quieren es beneficiar a las empresas transnacionales, que esas mismas empresas les da dinero a estos personajes. Entonces, y yo te quiero decir algo, estimado Ricardo. El presidente López Obrador es muy inteligente, porque mezcla la verdad, pero también con ironía. O sea, dice, pues, todos nos equivocamos, ¿no? Puede ser que nos equivoquemos, pero también sabemos que estos personajes son de lo peor y no tienen un cariño a México, nada más a sus bolsillos. Es que eso es precisamente lo que hace falta y lo que los enfada tanto. La figura presidencial había sido acartonada, había sido muy ramplona, desde luego, y analfabeta funcional. Imagínense a Calderón citando a sus libros de cabecera, pues no, citaba las botellas de su gusto, porque todo el mundo sabe perfecto que era y es y seguirá siendo un alcohólico hasta donde el tiempo lo alcance. Y Peña Nieto, pues a Peña Nieto lo escuchamos, público memorioso, hablando sobre sus libros preferidos allá en la FIL de Guadalajara, dijo, bueno, pues la Biblia, no toda la Biblia, pero algunas partes, ¿cuáles? No me acuerdo. Algunos pasajes. Sí, algunos pasajes. Le pregunta, ¿cuáles pasajes, presidente? No me acuerdo, pero bueno, aquel libro, tú, y señala a uno de sus asesores, tú te acuerdas mejor, aquel libro de la silla del águila. Del águila. Del águila. ¿Quién la escribió? Sí, la silla del águila de Krause, cuando precisamente la escribió uno de los enemigos de Krause, Carlos Fuentes, sí, quien le llamó cucaracha ambiciosa precisamente a Enrique Krause, el director de Letras Libres. Pero pues bueno, no están acostumbrados a una figura tan potente, tan pujante como la figura de López Obrador, que es un hombre que da clases de historia, hace recorridos sociológicos, cita libros, cita frases, habla de López Velarde, habla de Dostoyevsky, habla de Zarco, de Altamirano, habla especialmente del Nigromante, habla de los diarios de Lev Tolstoy. ¿Cuándo, díganme ustedes, público memorioso, íbamos a encontrar a un mandatario con ese tipo de rigor intelectual? Y aparte, esto que tú mencionas, Pepe, la ironía, el sarcasmo, que hasta con él mismo carga, porque dice, hoy en la mayoría, me llamó mucho la atención, mis adversarios y la gente me dice que hablo, no hablo de corrido, pero ya prometo que me voy a enmendar. Y esboza una sonrisa irónica, que eso desespera a la oposición, porque dicen, no, el presidente de la República se está burlando de nosotros. No es necesario. ¿Por qué? Pues porque ellos solitos se burlan de sí mismos, decíamos hace un rato, son los enemigos de sí mismos, como los describía Terencio. Alexis Coronado dice caudillos en Guadalajara, ese Peña se disparó en el pie. Pues bueno, quién sabe cuántas veces, Alexis Coronado, público memorioso, porque este personaje una y otra vez hizo las delicias de del público irónico. Una y otra vez se resbalaba, se equivocaba, no atinaba nunca. Eso fue lo que pasó, ¿no, Pepe? ¿No están acostumbrados a una figura así? No, y también hay que decirlo, y quiero agregar algo,
estimado Ricardo, que no nada más maneja temas de historia, sino también de política internacional. Habló de Argentina la otra vez, habló también de Honduras. O sea, el presidente López Obrador no nada más maneja temas políticos nacionales, sino también tiene una visión universal, que Enrique Krause dice que no la tiene, pero se equivoque ese papanatas, porque el presidente López Obrador sí tiene una visión universal, y más que Enrique Krause, que nada más le gusta ir a Dallas, a Enrique Krause, nada más, yo diría ahí. No, estés albureando, Pepe Fuentes, ¿qué es eso de que le gusta ir a Dallas? ¡No, Dallas, Texas! ¡No, Dallas, Texas! No estamos en el horario nocturno, espera, Pepe. No, bueno, tienes toda la razón. Este personaje no solamente le gusta ir a Dallas, también le gusta ir a Nueva York. Dijo que en algún momento se iba a ir para allá. Y en ese momento preciso fue cuando, según, ganó López Obrador. Me van a perseguir, yo ya me voy a Estados Unidos porque aquí no voy a tener cabida. Y es el momento en que no se va. Le estamos esperando, está al contrario muy participativo. ¿Y cómo no? El presidente también, al hablar tanto de Enrique Krause, de Héctor Aguilar Camín, pues es una invitación a que la gente los conozca, porque antes eran conocidos en un sector muy pequeño, en un sector intelectualoide, donde los tributaban, donde los deferían, donde quién sabe por qué los respetaban, pero sobre todo les temían, porque eran los machuchones los que se encargaban de distribuir los fideicomisos disfrazados de apoyos, de becas literarias, de becas de intercambio académico en el extranjero, distribuían los puestos burocráticos en la cultura, tenían la nariz bien metida en Los Pinos, tenían la nariz bien metida en Relaciones Exteriores, donde ponían agregados culturales y embajadores, a gusto de ellos. Eso ya se acabó. Ya no hay intelectuales orgánicos y eso hay que celebrarlo. Es lo que les está disgustando mucho, que los tiene vueltos locos y que los hace desatinar precisamente como un personaje de este que hablaba precisamente López Obrador, prácticamente para darle pie al video que viene. ¿Se burló? ¿O se burló él solo de la caída de Gilberto Lozano, de este personaje que trabajó en FEMSA, que pues se dice que recibe apoyo de algunos empresarios de Monterrey? Y bueno, el presidente López Obrador mostró en un video cómo Gilberto Lozano se cayó de la silla. Tengo mi ángel de la guarda y el que se junta con el diablo le va mal. Vamos a escuchar al presidente López Obrador. Entonces, estos no robalean, me caen bien, pues, porque no simulan de que son independientes, de que son objetivos, neutros, de que son centristas, moderados. Ocampo decía que el moderado no era más que un conservador más despierto, yo diría más simulador, que no se define, sobre todo en momentos de transformación. Pero el señor ayer estaba informando y en contra mía, hablando en contra mía, yo traigo un ángel de la guarda, o sea, y los que se juntan con el diablo les va mal. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no ponen a lo del señor? Con todo respeto, es nada más para silenciar, que nos vengan a convertir en la mitad de las casillas para poder correr a López. López ayer se refirió a mí en la mañanera, me está echando encima a todos sus perros
de la disidencia controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer, que por cierto se le están acabando sus días al señor López. Ahí nos vemos, hasta luego, adiós. Un cómico incidental, un payaso de las bofetadas, una muestra de lo desesperada que está la oposición, Pepe, esto está truqueado, ha ocurrido realmente. ¿Quién es este personaje, Pepe Fuentes? Gracias a Manuel Méndez, nunca se vendan, señores, y saludos desde el Gabacho. Gracias, gracias, Manuel Méndez, gracias, Bernardino Ortega también. Muchas gracias, muchachos, nos dice, y gracias AMLO por resaltar los nombres de los entreguistas, traidores, corruptos, etcétera. Gracias, esto nos anima a continuar. No, 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 no tenemos precio, Manuel, Bernardino, público memorioso. La dignidad, la verdad, la investigación, la información no tiene precio, no tiene. Dice el Cuervo Sagrado de Plata. A ver. Tampoco. Bueno, dice, hay que ser, supongo que dice, tampoco hay que ser aduladores con AMLO, importa más cómo gobierne, creo es mejor juzgarlo con ese es otro, juzgarlo solo por su gobierno. Pues bueno, nosotros no lo estamos juzgando, nosotros no juzgamos aquí, presentamos información, Cuervo Sagrado, no somos aduladores, estamos presentando los hechos tal como son. Estos videos que ustedes están viendo, pues son de las cosas que están sucediendo, es la información, es lo que está haciendo la oposición, y bueno, pues, aduladores, no somos aduladores, pero en absoluto. Por supuesto que no. ¿Cómo ves, Pepe? No, pues, bueno, el comentario está mal, porque no. Aquí estamos para dar información y hacer crítica. Pero en ese sentido, estimado Ricardo, yo te quiero decir sobre algo de Gilberto Lozano. Es un personaje que es peligroso. Yo sí lo considero peligroso. Porque hay un sector de la población que lo prefieren a él, que al presidente López Obrador. Lo ven como una opción. Y aunque sea una minoría... ¿Opción de qué, Pepe? Una opción para ser candidato, ya sea presidencial o para tener un cargo o para diputado. Sí lo ven como una opción, y yo considero que a las minorías nunca hay que subestimarlas, porque como tú lo sabrás, en Brasil así pasó con Jair Bolsonaro, lo subestimaron muchísimo y ve hasta dónde llegó, un personaje que es similar a este, son rencorosos, demuestran el odio, hacen este tipo de acciones para llamar la atención, y creo que lo logran, estimado Ricardo, y hay que recordar que este personaje era muy cercano a Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Entonces tiene una cercanía con el poder, y como ya no le están funcionando los partidos tradicionales, el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, ahora están buscando otro tipo de personajes que acumulen y también representen el odio de un sector de la población, porque los de Frena le tiran mucho odio al presidente. Y ese sector, yo considero que no lo podemos subestimar. No lo podemos subestimar. No hay que subestimarlo, pero hay que insistir en ponerlos frente al espejo. Era lo que pedían precisamente esos personajes, que se les diera un foco, que se les diera pues una cámara de video y que salieran a dar sus posturas. Pues ahí están sus cámaras de video. Ya no tienen argumentos, acuden a este tipo de montajes. Yo considero que se trata de un payaso, de un personaje, sí, en efecto, peligroso, pero que es un payaso, que no tiene absolutamente nada que ofrecer en términos argumentativos, en términos intelectuales. A mí ya se me hace un pitorreo, una forma de llamar la atención. Yo creo que sus propios cofrades dicen, bueno, pues nadie te está tomando ya en serio, vas a ser el papelón de este payaso de las bofetadas, y bueno, pues ahí está el presidente López Obrador exhibiéndolo, y hasta eso dice, con mucho respeto, el presidente López Obrador los exhibe con respeto en sus propios videos, mientras estos personajes detonan todo. Les llama perros, no sé a quién,
a la oposición controlada, algo así, dice este sujeto. Primero, utilizar a los animales como adjetivo denostador, a mí me parece una vacilada. Enseguida, pues bueno, se le nota ahí la ira, no la contiene absolutamente nada, y termina con un pastelazo, ¿no, Pepe? Sí, por supuesto, es un personaje que resulta ser cómico a veces, pero también está desquiciado. ¿Te acordarás también, estimado Ricardo, cuando mostró en su perfil de Facebook la cabeza de López Obrador? Creo que era una máscara. Imagínate qué mensaje estaba dando, que asesinaran al presidente. Y vi que mucha gente dentro de sus redes sociales de este sujeto lo respaldaron. O sea, ve cuánto odio hay en este personaje. También lo vimos en las manifestaciones que hacía Frena. Que por cierto, también las casas de campaña voladoras, y no sé si te acuerdas, estimado Ricardo, de estas casas voladoras, que por cierto, él dejó a los suyos ahí y él se fue a un hotel a descansar. Que según esto iban a hacer un paro, como lo hizo el presidente López Obrador en Reforma en 2006. Pero bueno, realmente Gilberto Lozano es un arremedo de líder político. Sí, y bueno, pues aquí el foro está abierto para que haya discusión. Aquí el Cuervo Sagrado dice que le da urticaria, y dice en otro mensaje, más que información es que AMLO es una maravilla. Y puras cosas maravillosas cuando solo es un ser humano. Nadie dijo que fuera un extraterrestre o que fuera algún engendro galáctico. Y si bien ha tenido, ahí lleva H, y bueno, una serie de cosas ortográficas, cosas técnicas, ha tenido más aciertos, ha tenido otra vez igual desaciertos. Pues documenta esos desaciertos, platícanos con datos duros. A mí no me importa si lee, wow, pues debería de importarte, Cuervo Sagrado. Es muy bueno leer porque, pues ya decíamos, leer te devela muchísimas, muchísimas patrañas que creías en serio. Disculpen si soy grosero, pero puras alabanzas me da urticaria. Bueno, pues no hay alabanzas aquí. Aquí estamos presentando los datos duros, la información, pero ese es tu punto de vista y se respeta. ¿Cómo ves, Pepe? Ya tiene comezón aquí nuestro... Bueno, pues a mí me gustaría decirle... A mí me gustaría decirle al camarada que si lee, pues le va a ayudar un poco con la ortografía. Con todo respeto, como diría el presidente López Obrador. O sea, porque eso nos ayuda a mejorar la ortografía. Y también dar datos duros, pues lo debe de hacer, porque nada más escribir y decir que ha cometido errores el presidente, pues que los ponga y los podemos discutir, ¿sí o no, estimado Ricardo? Claro que sí, hay que discutir, pero con argumentos. Nos apasionamos, desde luego, pero estamos apasionados por la información. Y estamos celebramos que exista una política social y que esté muy enfocada hacia primero los pobres. Primero los pobres. Y si no te importa que lea el presidente López Obrador, bueno, a mí sí me gusta, particularmente. Es mi punto de vista, a mí me encanta que lea, porque no es un analfabeta funcional, como ya te dijimos, o como ya evidenciamos aquí, a los presidentes que no leían, y precisamente por eso, pues, buscaban asesores que estaban igual o peor que ellos. Pero, Pepe, sí. ¿Quién es Roberto Palazuelos? ¿Quién es este personaje que confesó haber participado en el asesinato de dos personas ahí con este entrevistador de la farándula, Jordi Rosado, y estallaron ambos personajes en risas? Estaban al calor de un vino tinto, de un tequila, y bueno, pues este personaje conocido también en el mundo del espectáculo como Diamante Negro, reconoció cómo fue el día en que participó en una balacera donde acabaron asesinando a dos presuntos ladrones con la misma naturalidad con la que antes había hablado de su amigo, parece que hoy su enemigo, el cantante Luis Miguel, de sus amoríos y de su infancia. A mí me parece esto sumamente grotesco.
un personaje emanado de la farándula, del mundillo del espectáculo, concretamente del mundillo de las entrevistas. El tipo ha participado, no sé en cuántas, yo me he perdido, creo que todas, pero pues su trayectoria ya data de hace muchas décadas, parece que desde la década de los 80, aquí lo estamos viendo en estas imágenes, dice Libero Pensatore, es un asesino confeso, pero hoy dijo que no, lo hizo él, que lo hizo uno de sus escoltas, se lo dijo a Ciro Gómez Leiva esta mañana en Radio Fórmula, y ahora pues va a cargar con eso. Sin embargo, Movimiento Ciudadano, Pepe Público, no lo ha despedido, no le ha dado las gracias, no le ha dicho, bueno, pues tú eres un asesino, confeso, tú mismo lo dijiste, ahora dice que no lo dijo y sigue hacia la ruta por Quintana Roo. ¿Quién es este personaje, Pepe? Bueno, es un personaje, estimado Ricardo, que sigue la lógica de Televisa, pues es un personaje que nace ahí, como tú dices, su carrera la inició en la década de los 80, con el programa Muchachitas, no sé si te acuerdes, o también Mi Segunda Madre, en ese no tipo de programas. Yo creo que el de Muchachitas me acuerdo porque pues estaba hace mucho tiempo, me da mucho gusto que tú te acuerdes porque pues yo estaba muy joven, ya te has de haber echado un clavado a la historia y está muy bien, hay que celebrarlo porque, pues bueno, ahí no todos salieron mal, ahí salió, por ejemplo, Ari Telch, que también está apoyando las políticas de López Obrador. Está otra actriz que está en contra de López Obrador, que es Tiare Scanna. Las Muchachitas les llamaban. Era una telenovela de esa década. Pero yo no sabía que salía ahí. Y bueno, este tipo me parece muy displicente consigo mismo. Me parece muy ufano. Me parece un sujeto perdido en el lago de sí mismo, me parece un ególatra consumado y contumaz, pero sí, me parece muy peligroso, y a lo mejor pues la gente dirá, ¿por qué nos estamos ocupando de Roberto Palazuelo? Bueno, desde mi punto de vista, yo no sé qué pienses tú, Pepe, y el público memorioso de los datos duros, pero ahí tenemos a Cuauhtémoc Cárdenas, se le dejó ir prácticamente por la libre, como presidente municipal de Cuernavaca y después como gobernador de Morelos, y actualmente pues ahí está. Lo mismo pasó con Enrique Peña Nieto, lo mismo pasó con Samuel García. Entonces a mí sí me parece importante que estemos dando a conocer esta información, porque más allá de cualquier carisma que pueda tener o no un personaje como este, pues ya declaró que es un asesino. Así lo dijo. Bueno, él dijo, no, Ricardo, no quieras manchar al diamante negro. Él dijo que fue para defenderse, que es legítimamente, acuérdate. Lo dijo en una entrevista también que le hizo a Jordi Rosado, pero después como que se confunde porque hasta lo dice con bombo y platillo, ¿no? No, sí, estuvimos ahí el gordo y nos echamos al gordo, algo así, mencionó este personaje abierto. Y también, bueno, hasta Jordi Rosado, que es un productor mexicano y conductor, pues también estaba siguiendo el juego, ¿no? Como si fuera algo normal estar en una balacera. O sea, ¿cómo cuenta esa anécdota como si nada? Yo creo que Movimiento Ciudadano, estimado Ricardo, sí tendrá que quitarle la candidatura y que lo investiguen, porque decir también que admira al Chapo Guzmán, oye, y luego estar en una balacera, pues ¿en dónde andas, no? O sea, ¿qué tipo de personajes? Y yo también hay que mencionarlo, está mal que hablemos de la vida personal cuando no son figuras públicas, pero cuando lo son, sí es necesario meternos en su perfil psicológico. Viene de un problema familiar. Su papá y su mamá se divorciaron, e incluso el papá tuvo que ir por Roberto a Estados Unidos, no me acuerdo qué ciudad, porque la mamá ahí lo tenía y se lo quería quitar. Incluso él cuenta esa anécdota
con Jordi Rosado. Él cuenta que el papá tuvo que ir por él hasta allá, etcétera, y siempre han tenido poder esta familia. Pero vemos que desde ahí viene de una familia disfuncional. Es un personaje que carece de amor. Incluso él mismo lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Entonces, en ese sentido, vemos que es un personaje vacío y que ha tratado de llenar esos vacíos con dinero. Tener las mejores mujeres, tener toda esa lógica, ¿no? De tener mejores carros. A ver, ahí yo diciendo, Pepe Fuentes, o sea, ¿cómo que ha tenido las mejores mujeres? Sí, ha según él. Según él. Según sí, él. No, sí, según él, sí. No ha tenido sí, las mejores él. Mujeres, o sea, ha tenido acceso al mundo de la farándula, al mundo del espectáculo, lleno de vino tinto, de yates, paseos, pero además, y eso me parece muy importante, y deberíamos de sacar prácticamente video por video de cómo ha dado entrevistas donde ha hablado de los hijos de Ernesto Zedillo, ha hablado de los hijos de Carlos Salinas de Gortari y de las francachelas que se pegaba con ellos, pero a costa del erario, con dinero público, porque él dice, no, armábamos unas bacanales en Los Pinos, y ahí estaba a nuestras órdenes la Guardia Presidencial. Toda la Guardia Presidencial cuidando que estos juniors pues estuvieran gastándose en francachelas, en borracheras, en estulticias, el dinero de las mexicanas y de los mexicanos. A mí me parece que es un personaje, además de narcisista, completamente abyecto, porque no hay que confundir en ningún momento sinceridad con descaro. Y a mí este personaje me parece absolutamente descarado. Me parece que está en la misma línea de Samuel García, de Enrique Peña Nieto, pero además es ufano, se va mostrando tal como es, y eso debería de encender las alertas. Ya en Quintana Roo se ha sufrido de muchos gobernadores, de muchos gobiernos que han sido señalados de corrupción, de narcogobiernos. Ahí tenemos el del actual gobernador, este personaje que dimos a conocer en su momento, pues un video donde él dice, a los traidores los decapito. Eso es lo que dijo Carlos Joaquín. Entonces, ahora que se va Carlos Joaquín, ¿no será propicio hacer una reflexión profunda y que ya no lleguen este tipo de personajes? Jorge Angulo está en prisión, Pepe. Estos personajes están metidos en la delincuencia que da miedo. Apoyados por Felipe Calderón. Entonces hay que tener cuidado, Pepe. Sí, incluso también ahí en la entrevista que tiene con Jordi Rosado, pues menciona cómo conoció a Felipe Calderón, ¿no? Y también dice, ay, sí, con todo respeto al expresidente, etcétera. O sea, vemos que también ese personaje pertenece a ese círculo, y ahorita que estabas mencionando que se parece o que es el modelo de Enrique Peña Nieto, de Samuel García, también en Alfaro, porque también es autoritario. Ahí tenemos la lista, ¿no? Que no es el único que hace o que quiere hacer listas, también lo dijo el empresario Claudio X González, ¿no? O sea, también él dijo que hay que hacer una lista de los que están, según él, a favor de la Cuarta Transformación, que está destruyendo el país. Pues vemos que es el mismo personaje, estimado Ricardo. Son los mismos que quieren hacer listas, pero ahí te va un dato, estimado Ricardo y estimados de los datos duros. También el responsable de que esté ese sujeto ahí en la candidatura es Dante Delgado, que fue gobernador de Veracruz y que también hay datos duros de que gobernó muy mal y que hubo mucha corrupción durante su administración, estimado Ricardo. Así es. Y bueno, pues de Movimiento Ciudadano son muchos personajes que son bastante abyectos. Ahí tenemos, ya les digo, a Samuel García y toda la serie de cosas que está haciendo y que estuvo haciendo y que en ningún momento ese partido dijo no es un candidato ideal, porque les interesa mucho el espectáculo, les interesan los votos, poner a personajes
a modo, a quien puedan ellos, pues, ser sus titiriteros. Son absolutamente dispensables, pero quien gobierna es el poder que se encuentra atrás. Son personajes de papel, son personajes de farándula, son como Enrique Peña Nieto. Detrás de del gobierno de Enrique Peña Nieto se encontraba Televisa. Detrás de todo esto se encontraban los intereses corporativos de esa cadena de medios de comunicación. Y no nos cansamos de decirlo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque este tipo de personajes que lleguen ahí, imagínate a un gobernador con estas características que se le haga muy normal, muy habitual. Ah, bueno, pues nos subimos a un helicóptero, pagado con el dinero del erario, y desde ahí disparamos. Yo no disparé, disparó mi escolta, matamos al gordo, y después dicen que ya no lo matamos, lo hizo él, y ahora sale con la gracejada de que era en tiempos de López Obrador. Es un insulso, Pepe. Es un insulso, sí. Porque ahí me da la impresión de que lo dijo para enlodar a López Obrador. López Obrador, ¿qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver con que este tipo se juntara con homicidas? Habría que preguntarle al mentado gordo o a la familia del gordo y de la otra persona que dicen haber asesinado, si ese asesinato se quedó impune. Lo más seguro. Pero que salgan sería el momento indicado para que ellos salieran, la gente que fue cercana a este personaje, porque además Palazuelos afirma que sí, en efecto, eso ocurrió. No está diciendo que no pasó, dice sí ocurrió y nosotros repelimos pues la agresión. Ahí está en la entrevista. No tengo antecedentes penales. ¿Eso qué significa? Porque tampoco salió en la prensa. Él lo dijo. Si no lo hubiera dicho, no nos hubiéramos enterado. Pero se fue de la lengua. Sí. Y sobre todo con la entrevista que le hizo Jordi Rosado. Ahí sí, dura como una hora y media. Ahí dice todo realmente. Ahí está la prueba de quién es ese personaje, estimado Ricardo. Pero pues el tiempo ya se acabó, estimado Ricardo. ¿Cómo ves? Tan bueno que está el tema. Pues ya se acabó. Vámonos a esta cobertura especial. Este personaje del cual sin duda, va a dar mucho de qué hablar, y yo insisto, público de los datos duros, hay que ver el perfil completo de este personaje. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? A través de los propios videos, de esta sarta de entrevistas que hizo, que ha hecho, porque no le para la lengua en ningún momento, y ha dicho cosas muy interesantes, pero muy abyectas y llenas de corrupción. Estuvo ligado a Ernesto Zedillo, estuvo ligado a Carlos Salinas de Gortari. No son señalamientos que nosotros hacemos. Él mismo se ha encargado de decirlo con todas sus letras, ufano. Y bueno, vamos a continuar. Quédense, por favor, con esta transmisión especial. Síganos en los datos duros, síganos en nuestras redes sociales, compártanos. Mañana nos encontramos aquí. Y bueno, aquí está Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y nuestro portal. Y bueno, pues ahí está todavía debatiendo Cuervo. Pues bueno, ojalá lo haga con argumentos, está debatiendo aquí con el público. Y bueno, pues el público también le está respondiendo y lo está haciendo con mucho respeto. Y bueno, que continúe el debate, pero que sea, por favor, un debate con las ideas. Ya nos vamos, Pepe. Ya nos vamos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, y yo soy José Manuel Fuentes García, y fue un gusto estar contigo, estimado Ricardo. Vámonos, yo soy Ricardo Sevilla, y estos han sido los datos duros. Nos encontramos, si todo marcha bien, aquí el día de mañana, y nos vemos en la noche en Tiempos de Canallas. Un abrazo.